You? I'm fine. Hello. Good morning. Hello. Good morning. Hello. Good morning. How are you? I'm fine. Great. Hey my kids. Welcome once more. How have you been? How was this week? ¿Cómo están? ¿Cómo esta esta semana? Wonderful, I guess. Supongo que asombrosa. Han estado en casa, seguro han comido rico. Han podido jugar bastante y aparte han tenido fabulosas clases de inglés, ¿verdad? <laughs> well, my kids, um, to empezar, well, today we have an spelling class. Hoy tenemos nuestra segunda spelling class en donde hablaremos del vocabulario relacionado con las Sustainable Development Goals o los proyectos de desarrollo sostenible. Les recuerdo que este es un proyecto o es un plan educacional que está llevando a cabo la ONU a nivel internacional, ¿ok? Y simplemente nos, eh, simplemente es vocabulario que nos va a ayudar a entender de qué se tratan estos proyectos y nos van a enseñar a cómo ser mejores ciudadanos para un mejor mundo, ¿vale? Entonces bueno, vamos a empezar. Let's start con estas maravillosas new words. Ay, 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 ay. Let's start, let's start. And here we are. Our class is spelling edition. Let's start. Let's see our first word. Nuestra primera palabra. Vamos a ver cuál es. Oh, ya va. Primero, primero, primero. Mi puntero. Perfecto. Ok, a ver. Ay. Sorry, kiddos. Wait. Pásate. Ah, aquí está. Which one do you think could be the word? ¿Cuál creen que puede ser esa palabra? Ah. Huh? Look, she's thinking about food. Ella está pensando acerca de comida. A ver. H U N G E R. Hunger. 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 Esto, mis niños, es eh, es lo que uno siente cuando no ha comido. ¿Eh? Cuando ya toca la hora de la comida y todavía no hemos comido, empezamos a sentir hunger. Okay. H U N G E R. ¿Y por qué hunger está entre las palabras de los Sustainable Development Goals? Pues porque uno de los objetivos, ¿ok? Uno de estos objetivos, de estos proyectos, es acabar con el hambre en el mundo. Acabar con la hunger en el mundo. Que nadie más vuelva a sentir hunger. Que todas las personas tengan suficiente comida para no volver a sentir hunger. Y que no se tengan que ir a dormir sin haber cenado. ¿Ok? That is why. Our second word, nuestra segunda palabra. I, N, D, U. Ay, mi puntero está malito. Ajá. U, S, T, R, Y. Industry. Industry. Una vez más. I, N, D, U, S, T. -Y. R, Y, Industry. Very good. Las industrias, mis niños, son eh, estas grandes corporaciones que desarrollan energías, ¿ok? Y que nos ayudan, por ejemplo, a tener energía eléctrica en nuestra casa, a que se pueda utilizar el petróleo y podamos hacer gasolina, eh, a que tengamos gas en nuestras cocinas. Todos esos tipos de servicios se hacen a través de industries, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué estas están dentro de las Sustainable Development Goals? Pues primero porque se tienen que encontrar o tenemos que encontrar una manera de que estas industries no nos dañen el planeta, porque pasa que generalmente ellas... Eh, necesitan mucho de muchos químicos o de repente emanan muchos gases a la capa de ozono al ambiente y hacen daño al planeta entonces hay que buscar que estas industries no sean tan dañinas para nuestro hogar que es el planeta tierra ¿okay? aparte que también las industries son eh, una base importante o es una parte importante de una economía sana y cuando hablamos de una economía sana quiere decir que todas las personas tienen el dinero suficiente para poder comer, ¿okay? para poder vivir, para poder pagar todo lo que tienen que pagar. Eso es una economía sana y, eso se, y las industrias son parte o forman parte de este sistema de economía. A ver, la siguiente pregunta, pregunta no, palabra: L -A -N -D, L-A-N-D, land. Land, miren qué bonito. Es un hermoso paisaje, ¿verdad? Pues sucede que land es este pedazo, es el pedazo de tierra. Ok, es un pedazo de tierra. Eso se le llama land a todo lo que sea tierra. Es una forma de decirlo. Digamos eh, existen diferentes formas de mencionar o de nombrar el pedazo de tierra, pero uno de esos pedazos, o una, perdón, una de esas formas es land. Very good. A ver, a ver, a ver. Next word. Which one do you think could be? ¿De qué creen? ¿Qué creen que tenga esto que ver? ¿Cuál será esa palabra? Vamos a ver. L-E, A, R, N, I, N, G. Learning. Learning. Learning my kids es un proceso o es este proceso en el que yo les explico cosas y ustedes las entienden y se quedan aquí y nunca se les olvida. ¿Sí? Como por ejemplo cuando yo les eh, explico algunas palabras en inglés y ustedes no se olvidan, es porque ustedes las aprendieron y ese proceso se le llama... Learning, ¿ok? A ese proceso se le llama learning. Siguiente. Ah, bueno, y por supuesto, está aquí porque eh, este proceso es un derecho que tienen todos los niños. Miren, qué lindo. Son diferentes etapas de la plantita. Porque esto es EL, I, F, E, LIFE. Life. Life es, mis chicos, eh, lo que nosotros vivimos y lo que todos los seres vivos viven. Son estas etapas que nosotros pasamos, que van desde que nacemos hasta que nos toca ir al cielo. Eso es life. Sí. Esa misma palabra en español que pensaron es la palabra en inglés. Life. Very good. Look at this. Parece un camino largo. Y él creo que la quiere recorrer. Vamos a ver cuál es la siguiente palabra. O-P-P-O-R-T-U-N-I-T-Y. Sé que es un poquito larga, pero no es una palabra tan complicada. La palabra es opportunity. Opportunity. Y es muy parecida en inglés a lo que suena o a lo que significa en español. Opportunity es un espacio que se nos da para ser mejores, ¿ok? A veces estas opportunities no pasan dos veces o no aparecen dos veces y hay que saberlas tomar cuando, apare cuando se aparecen. ¿Sí? Hay que saber. Decidir a tiempo y tomarlas cuando éstas se aparecen. Opportunity. ¿Ok? Él tiene la opción de crecer y ser mejor. Y eso es lo que va a tomar. Va a tomar su opportunity. ¡Miren qué lindos! Todos los niños en el mundo felices porque hay... P-E-A... Sí, y -E, peace. Peace. Peace, mis niños lindos, es esto eh, que permite que todos los seres humanos en el mundo se unan y trabajen en, trabajen en equipo y permanezcan tranquilos y felices. Eso es peace. ¿Ok? Peace and love. ¿Have you ever heard it? ¿Lo han oído? Yes. Peace. Ay, those kids look sad. Esos niños se ven tristes. Vamos a ver cuál es la siguiente palabra. Ay, esta salió rápido. P O V E R T Y. Poverty. Poverty. Sí, mis niños. Así, poverty es cuando eh, una familia, cuando una persona no tiene suficiente dinero, no tiene casa y no tiene cómo comer, entonces se le complica un poco es estas personas que, que no les ha ido tan bien en la vida y entonces, bueno, no han tenido las mismas oportunidades que, que han tenido otros que han podido establecerse. ¿Y por qué esta palabra está aquí? ¿Por qué la estamos aprendiendo? Bueno, mis chicos, porque es importante que nos esforcemos por ayudar a aquellos que lo necesitan y tratemos de eliminar esta palabra de la faz de la tierra, que nadie más vuelva a tener que pasar por este tipo de situaciones. ¿Sí? Siempre tenemos que estar dispuestos a ayudar a quien lo necesite, porque somos seres humanos y todos somos hermanos, todos somos hijos de un mismo mundo. ¿Vale? and this my kids is the last word of today esta es la última palabra de hoy espero que les haya gustado que hayan aprendido un poquito más que les llame bueno que si les llame la atención algunas de las palabras o algunos de los conceptos que vimos hoy lo puedan investigar un poquito más y bueno mis chicos cualquier cosita y cualquier comentario recuerden que siempre estoy a la orden ok I love you my kids see you next class